y lo de la otra. Entonces, en esta clase hoy día vamos a trabajar lo que son listas dependientes. Solo vamos a observar un ejemplo. Ya vamos primero a copiar esto que está acá, que es nuestro contenido. Y luego vamos a generar un ejemplo. Y usted va a ir llenando estos pasos de aquí. No le vaya a copiar esto de acá, donde dice pasos para crear listas dependientes. Solo déjele hasta los dos puntos y esto de aquí no le ponga, porque usted va a ir llenando. Entonces yo le voy a quitar porque si no me van a decir. Ya. Y mientras vamos haciendo, usted le va llenando. ¿De acuerdo? Vaya copiando entonces. Tenga la bondad. Vaya copiando. Estas listas de desplegables. Observe, por favor. Entonces, en acción, la primera celda donde voy a tomar una de las opciones. Entonces voy a vender. ¿Qué es lo que voy a vender? El material eléctrico, de cemento, de grifería. Vamos a cambiar y vamos a poner cemento, ¿ya? Como escogí la opción cemento, acá ya me sale solo las opciones de cemento, mire. Un quintal de cemento Selva Alegre o una libra de cemento Selva Alegre. Escojamos una libra, ¿ya? Aquí, nuevamente, voy a escoger, ya no va a ser cemento, voy a escoger tornillos. Estos de acá no les hagan caso, a estos de acá no les hagan caso. Por ahorita, voy a ocultarles, ¿ya? Por ejemplo, voy a cambiar, ya no quiero tornillos, ahora quiero, ya no quiero cemento. Ahora necesitamos trabajar con el material eléctrico. Igual que en la parte de abajo. Entonces, el momento de ir a la siguiente casilla, ¿cuál producto de material eléctrico? Ya me salen solo las opciones de material eléctrico. Voy a cambiar. Ya no quiero material eléctrico. Ahora quiero grifería. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué producto de grifería voy a vender? Y entonces, solo me aparecen las opciones del producto de grifería. ¿Está entendido, entonces, de qué se tratan las listas desplegables dependientes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, voy a cambiar acá también. Entonces aquí tenía material eléctrico. Vamos a poner aquí cemento. Aquí no nos funciona. Esperen un ratito a ver qué pasó. Se me quedó. Seguramente no la escogí bien a la celda. Para evitarnos estos inconvenientes es importante que nosotros veamos que las listas dependientes, ¿sí?, necesitan un tratamiento diferente que las listas desplegables simples. Así está funcionando. Seguramente algo me pasó. Mire, entonces, la primera situación, ¿ya? Para ir haciendo la cadena de secuencia, espérese. La primera situación, es necesario determinar la lista principal en donde van a estar las opciones principales de la lista. Esta va a ser una lista independiente, porque esta no depende de nadie. Esta es una lista independiente. Segundo, tal como yo haya escrito las opciones en esta primera lista, las debo copiar acá. Es decir, si aquí puse la palabra eléctrico con tilde, también debe estar acá, tal como estuvo escrito acá. Si utilice mayúsculas o minúsculas, debe estar escrito de la misma manera. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, quiero que se fijen en lo siguiente. Las celdas en Excel, mire, aquí tengo las celdas. Las celdas en Excel tienen un nombre. Bruce, la celda que estoy seleccionando, esta de aquí, ¿qué celda es? B14. B14, correcto, así de simple. Y todos vamos a saber que es B14. Pero para generar las listas desplegables, preste atención, yo necesito seleccionar las celdas donde va a estar la primera opción, es decir, la lista independiente, y les voy a poner un nombre, mire. Cuando yo selecciono esto de acá, aquí, ¿qué sale? En el cuadro del nombre, B14. Cuando doy clic acá, A7. Cuando doy clic aquí, A8. Pero si selecciono estas cuatro celdas donde están las cuatro primeras opciones, las principales, ya no se llama B14, ni B13, ni B12, se llama categoría. Entonces, lo primero que yo debo hacer es cambiar el nombre al rango de celdas.
Si yo escojo este rango de celdas de aquí, mire, este es de aquí. Simplemente me da el nombre de la primera celda en donde yo estoy trabajando. Si escojo estos de acá, lo mismo. Pero si yo escojo categoría, mire, el nombre en el cuadro de nombres aparece categoría. Primera cosa importante que debemos saber. Para las opciones del material eléctrico, miren, también cambiamos. Entonces, esto de aquí también se va a llamar las celdas o el grupo de celdas de la opción eléctrico. Estas dos de aquí van a ser las opciones de cemento. Estas de acá, las opciones de grifería. Si yo escojo una celda adicional, por ejemplo, mire, aquí en cemento voy a escoger tres celdas, ya no me da. ¿Ya? Entonces tengo que escoger solo las celdas donde realmente están las opciones. Si aquí tuviera unas 10 opciones, las 10 opciones. Como tengo tan solo dos, escojo solo las dos y el nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer mañana. Vamos cambiando los nombres. Mire. Mire. Ok. Primera situación. Segunda situación. Para generar. Para generar. A ver, aquí estamos. Para generar las listas. Acá también nosotros tenemos que cambiar el nombre de las celdas. Mire. Y por eso es que no nos sale aquí. Esta celda. A ver, mire, esta celda es C5, esta de aquí C3, pero esta de acá no se llama C2, se llama la celda CAT, que he puesto como la abreviación de categoría. ¿De acuerdo? Y las listas que son dependientes, esta sí ya no importa cómo se llame. Ok, entonces, resumen. En resumen, escuchen, lo primero para trabajar con las listas desplegables dependientes es ser ordenado en el manejo de la información, tener claro cuáles son las opciones de las listas que debemos desplegar. Sobre todo, la primera lista tiene que ser bien clara, porque acuérdense que dependiendo de esa opción aparecerán las otras en la lista de dependiente. Hay que cambiar nombres a las celdas, renombrar o utilizar. Digamos que a Excel le tenemos que enseñar que vamos a trabajar con unas celdas específicas y luego a partir de eso se generan las listas. Es así de simple. Tres cosas principales, lo que digamos que en bloque, tres bloques principales que debemos manejar. Mañana, ¿cuándo tenemos clase con ustedes, chicos? Tercero B. El viernes. El viernes vamos a hacer una práctica sencilla, súper sencilla. Bien sencilla para poder ir viendo cómo se trabaja. Vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo?